Señor, abre mis labios. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. A tu rica en escucha, tú guías los de como a un rebaño. Tú que te sientas sobre que huides de establece, ante la inversa mínima naces, despierta.
Anunciada toda la tierra, que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, por estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Aclamad a Dios nuestra fuerza, dad vítores al Dios de Jacob. Acompañad por los panderos, las citas templadas y las armas. Tocamos la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Del Dios de Jacob, un nuevo maestro de
Cielos destilad el rocío, nubes derramad al justo. Abrace la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Yo mismo te auxilio. Yo, humilde esclava, no he hecho otra cosa sino ofrecer sacrificios al Dios verdadero. Ahora, como ya nada tengo, me ofrezco a mí misma. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Ahora no me haya batido, me ofrezco a mí.
que nos ha enviado a su Hijo para salvar el mundo, y digámosle suplicantes. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, tu misericordia. Padre lleno de amor, no permitas que nuestra vida y nuestras obras rechacen a Cristo, tu enviado, pues nuestra lengua lo proclama con fe plena. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Tú que enviaste a tu Hijo para salvación de los hombres, aleja de nuestra nación y del mundo entero toda desgracia y todo dolor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que la tierra entera se alegre por la venida de tu Hijo, experimentando cada día más la felicidad que en ti se encierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Concédenos por tu misericordia llevar ya desde ahora una vida sobria y religiosa, mientras aguardamos la dichosa esperanza, la aparición gloriosa de Jesucristo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Con el gozo que nos da el saber que Cristo viene para hacernos hijos de Dios, digamos al Padre: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, por intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir, que llenes de luz y de gozo nuestros corazones, para que quienes hoy celebramos su martirio, en la tierra lleguemos a contemplar con nuestros propios ojos tu gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Madre del Redentor, tierra de verdad, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, ven a animar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Alégrate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Todavía envueltos en esta alegría de la gran fiesta de Nuestra Señora. Hoy, como todos los días, el Venerable Cabildo de Guadalupe, los padres capellanes, nos reunimos para celebrar la Eucaristía por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y hoy tenemos la dicha de recibir a nuestros hermanos de Pirates Burgers, que vienen a ofrecer ese testimonio de alegría, de fe a nuestra Madre Santísima. Que Dios nuestro Señor los bendiga, que María Santísima los cubra con su manto a ustedes y a todas sus familias. Hermanos, ingresemos en el misterio santo. Hoy que celebramos a una santa mártir, Santa Lucía, muy famosa allá en Sicilia y también acá en nuestra patria, la bahía de Acapulco lleva ese nombre y está dedicado a ella. Y nuestros hermanos de allá también están de fiesta hoy. Hoy nuevamente se lleva Nuestra Señora de Guadalupe, se sumerge en la roqueta y queda allá en su santuario como estrella del mar. Continuemos pues uniéndonos en oración con nuestros hermanos de esa arquidiócesis. Comencemos pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos ayude la gloriosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir, para que quienes celebramos su fiesta en la tierra podamos contemplar su gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro del profeta Isaías. Yo, el Señor, te tengo asido por la diestra, y yo mismo soy el que te ayude. No temas, gusanito de Jacob, descendiente de Israel, que soy yo, dice el Señor, el que te ayuda. Tu Redentor es el Dios de Israel. Mira, te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles. Triturarás y pulverizarás los montes. Convertirás en paja menuda las colinas. Las aventarás y se irán con el viento. Y el torbellino las dispersará. Tú, en cambio, te regocijarás en el Señor. Te gloriarás en el Dios de Israel. Los miserables y los pobres buscan agua, pero es en vano. Tiene la lengua reseca por la sed, pero yo, el Señor, les daré una respuesta. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en manantiales. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Plantaré juntos en la estepa cipreses, oyameles y olmos, para que todos vean y conozcan, adviertan y entiendan de una vez por todas que es la mano del Señor la que hace esto, que es el Señor de Israel quien lo crea. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti. Hermanos, hermanas, los invito a que por un momento nos remontemos con la imaginación para pensar cómo fue este mismo día hace 487 años. Indudablemente que el obispo Fray Juan de Zumárraga, al levantarse e ir a su capilla, se encontró con la tilma de Juan Diego, y en ella, esa tilma convertida en señal, la preciosa imagen de Nuestra Niña y Señora. Juan Diego, indudablemente también, vivió una experiencia muy especial. Una vez de que entregó su tilma y dedicó los próximos 17 años a cuidarla y hablar de las bondades de Dios, de su misericordia, en la persona de Santa María de Guadalupe. Y si nos imaginamos qué pasaría en su mente y en el corazón de ellos, y de todos los habitantes de la Ciudad de México y de todas las villas cercanas, al oírse la noticia, iban a ver la imagen. Nosotros hoy tenemos la dicha de estar ante ella y de contemplarla y dejarnos contemplar por ella. Indudablemente que desde hace 487 años hubo un cambio profundo en nuestra historia como nación y como continente. Un cambio que inició un proceso muy especial de evangelización perfectamente culturada. Indudablemente que a partir de ese hecho, la Sagrada Escritura cobra una dimensión más profunda. Hoy hemos escuchado en la primera lectura esa manera tan especial, tan llena de ternura, con la cual Dios se le revela al profeta Isaías con ese cariño: no te preocupes, pueblo mío, yo te cuido.
yo haré de ti una gran nación. ¿Y no es acaso, hermanos, eso lo que vino a traer la madre del arraigadísimo Dios aquí desde hace 487 años? Y mucho ha cambiado. Algunos expertos dirían, es un proceso que se ha iniciado. Cambio, ¿sí? En la profundidad, Dios va transformando nuestros corazones y nuestra mente para que veamos en esa profundidad de otra manera muy diferente. Y el Santo Evangelio de hoy, en el cual Jesús opina sobre Juan el Bautista, es impresionante. Ver la manera en la cual Jesús se expresa de Juan y le da el título de profeta, el más grande de todos los hombres. Y ahí en esa profundidad Jesús va a cumplir cada parte de las profecías del Antiguo Testamento. Es Juan quien está uniendo esta antigua alianza con la nueva alianza que sellará Jesús con su sangre en la cruz el Viernes Santo. Indudablemente que Juan estaba desconcertado sobre Jesús. Cosa curiosa, era su primo, lo conocía bien, pero no comprendía qué tipo de mesianismo estaba presentando Jesús, el Hijo de Dios. Y previo a este texto que hoy proclamamos, Juan envía a unos de sus discípulos a preguntarle a Jesús para clarificar, ¿quién eres tú? ¿De veras eres el Mesías? Y Jesús responde, sí, díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, aquellos que están paralizados, imposibilitados, caminan, los muertos resucitan. Y el mensaje es profundo, es un mesianismo llevado al límite del siervo sufriente, el siervo sufriente de Yahvé, que es manso y humilde de corazón y que va a cargar con todos nuestros dolores, sufrimientos, nuestros pecados. Y Juan recibe precisamente esa respuesta. Y cree en Jesús. Transforma su vida a partir de ese momento. Y proclama, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, si tomamos esta expresión, esta dinámica, esta fuerza del Evangelio, veamos como un eco lo que sucedió aquí también con otro Juan, Juanito, Juan Dieguito. No podemos olvidar que él durante 50 años tributó culto y creía en toda esa cosmogonía y manera de entender de los pueblos previos a la llegada de los españoles. Y realizó su conversión en Cristo el Señor. Y fue en uno de sus idas y venidas entre su casa y el catecismo de fin de semana que él fue llamado con esa misma voz de dulzura que tiene Dios, personificada en Santa María de Guadalupe, aquí en el Cerrito del Tepeyac.
Ese eco de las lecturas que hemos proclamado hoy tuvieron resonancia aquí, el no temas. Hijito mío, el más pequeño, estás en el cruce de mi manto. Y hermanos, no nos queda aquí más que agradecer a Dios esta gran dicha de este gran portento que Dios nos concedió a este nuevo mundo, que Dios nos concedió a esta naciente nación, la fe. 7 años de preparación tuvo este Juan Diego. A semejanza de Juan el Bautista, después de las apariciones, él proclamó la gloria de Dios, su misericordia. Sus próximos 17 años viviendo junto a la ermita que mandó construir Fray Juan de Zumárraga son un signo claro de la obra de Dios. Nos queda a nosotros retomar esta parte de la palabra de Dios, empezar a sumergirnos en esta manera de ternura, en esta manera tan amable en el cual Dios nos habla para consolarnos. Nos llama hacia Él y nos pide ser nuevos Juan Diego, profetas del gran portento de Dios entre nosotros. Iniciemos pues este nuevo paso, 487 años. Muy cerquita estamos ya del quinto centenario de las apariciones. Preparemos el camino guadalupano del Señor. Así sea. Hermanos, hermanas, acudamos al Señor que viene con gran poder para iluminar los ojos de todos nosotros. Digamos, Padre, escúchanos. Para que la Iglesia sea un medio del mundo, en medio del mundo, el signo que manifieste a todos los hombres la presencia de Dios, oremos. Padre, escúchanos. Para que por la venida del Señor se realicen las grandes esperanzas de los hombres y nazca un mundo mejor, oremos. Padre, escúchanos. Para que el ejemplo y la intercesión de Santa María, que con su inocencia reparó la culpa de Adán y con su fe culminó la fe del patriarca Abraham, afiance la fe de los que vacilan o dudan, oremos. Padre, escúchanos. Para que en las pruebas y dificultades de la vida nos sostenga siempre la esperanza de la venida salvadora del Hijo del Hombre, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos, pirates, purgers, oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, que nos ha reunido a todos los hombres para formar con ellos una sola familia, escucha la oración de tu Iglesia y reconoce en ella la voz de tu Hijo amado, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Lucía, por tu gracia, te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos en la gracia. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de Santa Lucía Mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza, al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Lucía y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu Iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tu poder y tu gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que vivas, pero una palabra tuya bastará para sanar. Aleluya.
Oremos. Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Lucía, por la doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos por la eficacia de este sacramento, que venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, hoy como todos los jueves, vamos a llevar a Jesús Eucaristía a su capilla, donde estará expuesto para la adoración. Cuando pase la procesión, los que puedan hacerlo en señal de adoración, de respeto, pueden encarcelar. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, fructus ventris generosi, rex effudit gentium. Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, sedat suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti. Sagrario, su gloria y esplendor, se queda en el santuario esperando al justo y pecador. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra. Bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey.
de la gloria, amor por siempre a ti. Gran prodigio del amor divino, milagro sin igual, prenda de amistad, banquete peregrino, doce come el Cordero Celestial. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios.